que Dios nos da. Porque recuerdo que hace unos 9 meses, reunido aquí en el frente del destacamento, con un grupo de personas, miembros de esta laboriosa comunidad y parte de las autoridades, que dijeron en ese momento, sí, vamos a modificar y a remozar el destacamento de Cutucú. Es justo dar la gracia a Dios por todo lo que obtenemos. Y en nombre del mayor general ingeniero Ney Aldrin Bautista Almonte, en representación de la Policía Nacional, queremos darle la gracia a esta comunidad que decidió hacer de los policías que corresponden a este destacamento su policía. Quiero pedirle al comité gestor que a partir de este momento le cambiemos el nombre de comité gestor por comité de apoyo a la Policía Nacional de aquí del Distrito Municipal de Villa Cutucú. Quiero que sepan que verdaderamente la seguridad ciudadana comienza con este gesto que ustedes han hecho. Sin la involucración de los ciudadanos es imposible dar la seguridad. Yo quiero que cada uno de los ciudadanos de este distrito se conviertan en supervisores y vigilantes tanto del destacamento como de las unidades que patrullan 24 horas en su sector. Ustedes, junto a mí, somos los responsables de mantener este destacamento y las unidades, así como lo hemos recibido, en buen orden y para el buen uso. Damos las gracias a cada una de las personas. Yo sé que aquí hay muchos héroes anónimos que no les gustan que lo mencionen en público. Dar las gracias porque realmente sin la ayuda de ustedes hoy no estuviéramos aquí haciendo este sueño realidad. Que Dios le bendiga y que todo sea un éxito. Muchas gracias.